Hola, yo soy Reno. Y yo soy Rubén. Estás viendo Black Metal Muffin. A ver, ¿de qué quieres hablar, amigo? Pues no sé, vamos a hablar de noticias que han sucedido recientes. Bueno, no tan recientes, pero que están de moda, güey. Como el tema de Shakira. ¿Quieres hablar de Shakira? Hablemos de Shakira, güey. Mira. Pensé que no ibas a decir nada, güey. Yo me sorprendí. No. Habla tú, güey. Yo no voy a decir nada. Te voy a decir algo, güey. Sí. Habla tú, güey, porque yo del tema no sé. No me gusta ni el fútbol, y menos me gusta Shakira, güey. No, pues yo tampoco, yo nomás escucho todas las madres que hacen, pero no le pongo atención. Yo no sé de qué se trata el desmadre, güey. Lo veo, güey, pero me siento orgulloso de no saber, es más. Scroll up, scroll thank down. Thank you very much. Pero, para un lado, pero yo no veo nada de eso. No, yo nomás iba a poner unos, que pusieras unos grillitos de sonido, que ya hablamos y vámonos, sobre, y ya. Entonces vamos a cosas buenas, mejor. A ver. Próximos eventos, porque ya estamos en febrero, el mes de... El amor y la amistad. Y del Super Bowl. También. Que le chingue, güey, es que no, nada de deporte, ok. Pero... Yo no dije que no. Ok, bueno. Y viene el Super Bowl también. También. Entonces, eventos para este mes. Próximo, hay varios. Hay varios, sí, tienes razón. Acaba de suceder Rhapsody. Ah, sí, se con un soldado, hubo soldado. Bueno. Sí, soldado ahí en el evento. Qué bueno que sucedió eso. Claro. Y para este mes, que yo recuerde, está Skullfist. Skullfist, Comeback Kid. Comeback Kid, Opeth. Opeth. También. Sí. Que le va a abrir Anima Tempo. Para que estén al pendiente también. Sí. Muy buena banda. Es un el mes más corto del año, pero trae buenos conciertos. Sí. Y Motley Crue con The Leppard. Motley, what the hell. ¿Qué se te estaba pasando? ¿Qué se te estaba pasando? Va a haber mucho evento para al cual poder asistir, así es que si tienes tu lanita todavía... Era lo que te iba a decir, lo que hace falta es mucho lanita, sí, para poder ir a todo, güey. Pues está cañón. Pero bueno, pues hay que hacer el intento, digo, pues no... Hay que hacer sacrificios. Sí, son grupos que no vienen todos los días. Ahorita en caso de Cuba está tomando agua, porque sí, pues está montando lana. Sí, no, de hecho es una botella que me encontré ahí en mi casa. Yo pensé que era mezcal, pero pues, me sabe más raro, gasolina, no sé. A la mala. Pues sí, esto está chido, está chido. Está muy bien. Está chido los eventos. Sobre todo a mí me sorprendió mucho el de Comeback Kid. Yo creo que es uno de los sí, que cómo a mí no. me interesa mucho. Tanto ya habíamos hablado de Comeback Kid aquí en el canal. Exactamente, por lo mismo también te lo comento que sí me interesa. Ya vimos a Skullfist en alguna ocasión, en México dos. Metal Fest, dos ocasiones, México Metal Fest, y en una ocasión que han venido también. Uno de los previos. Exacto, ándale, de los previos al México Metal Fest. Pues vuelve la banda en un evento, así es que y es un bandón, la verdad. Una gran banda. Me gusta bastante el estilo musical de esta banda, Skullfist. Si no lo has escuchado, métete a las redes. O donde quieras, al YouTube o donde más, para que te dé, compra tus discos, haz lo que quieras, pero escúchalo. Claro. Recomendable 100%. Muy buena banda, ¿eh? Sí. Muy buena banda. Canadienses. Sí. Y pues, ¿qué más decir del de Motley? Ah, ya está muy próximo. Muy próximo. Y sobre todo, ¿sabes quién más también viene? Viene Therion. Therion. También está Therion. Pero volviendo a Motley, pues ya viene con John Five. ¿Verdad? Sí. Ya están sustituyendo a Mick Mars. A Mick Mars, ya están en ensayos. Esperemos. Pues no, bueno, no es algo de esperarse algo malo. Al contrario. Nah. Al contrario. Son pros. Sí. Alguien que se encaja mucho con la banda. Así es que vamos a estar ahí al pendiente. ¿Qué más podemos hablar? ¿Qué más quieres platicar? No sé, ¿de qué más se te ocurre? ¿Qué más se me ocurre? El lo que te platicaba ahorita, güey, que a mí sí me interesaría. No, Shakira, no, güey. De Twisted Sister. Ah, sí. De Twisted Sister ya incluidos al Salón de la Fama. Muy bien. Se hizo mucho show en las redes por lo mismo que dijeron, es que ya se van a juntar otra vez, ay, que ya Twisted Sister vuelve. Y no se equivoquen, Twisted Sister. Si algo se le reconoce a Dee Snider es que tiene palabra. Sí. Y aquí en Monterrey fue su última presentación en el Northside de 2017. Fue el 16. Ah, es cierto. Fue en el 16. Fue en el 16. Fue su último evento. Y fue precisamente aquí en la ciudad. ¿Quién venía de baterista? Mike Portnoy, por supuesto. Correcto.
Entonces, ahora ya que se juntaron, se especuló mucho de que la banda volvía. Dee Snider ya salió diciendo, olvídenlo, nosotros no somos de No More Tours 34ª versión. No somos de firmar contratos y después no hacerles caso. Cuando decimos ya no, es ya, ya no. Entonces, nada más se juntaron para eso, porque fue la inducción a la banda, al Salón de la Fama. Los presentó en el evento Steve Vai, junto con Porno. Estuvieron los dos, y ya Porno y tocó la batería ese día también. Tocaron ahí creo que dos rolas. La gente quedó encantada, ellos igual. Pues digo, ya desde el 2016 sí se veían, pero pues no habían vuelto a tocar juntos. Exactamente. Ya la sensación, la adrenalina en el momento. Imagínate, güey, después de ese tiempo, güey, no estar tocando, no estar cantando o algo. Y la misma emoción de ser introducidos al Salón de la Fama, güey, o sea, muchas emociones. Bastante, güey. Y qué bueno, güey, qué bueno por ellos. No vuelven, no pasa nada, somos felices con lo que hicieron como banda. Uh-huh. A mí es una de las bandas que también me gusta mucho. Siempre me encantaban mucho las letras de Dee Snider. Sí. Y pues, ¿qué más? No, nada más. Nada más. Era todo lo que quería decir. Quería desahogarme de esa forma. Qué bueno, ¿lo lograste? Sí, lo logré. Eso, ya me siento más ligero. Sí, sí. Okay, ¿ya que no estás tomando chévere? No estoy tomando chévere, ya me siento más ligero. Me eché un puno ahorita, más ligero todavía. Sí, claro. Todo excelente y mejorando. Claro. Espérame. ¿Todo lo mando yo? Sí, ya sé. Bien por ti. ¿Por qué? ¿Por lo que dije? Bien. Si me quieres, aguántate. Muy bien. ¿Algo más, amigo? Eso es Toño por hoy. Yo no. ¿Tú? ¿Tampoco? Nada. Nada más que agregar. Solamente de que atiendan a los eventos que se van a dar aquí en la ciudad en este mes, que son cuatro muy importantes. Sí. Cuatro muy importantes, mínimo. Y pues, esperamos verlos ahí. Así es. Lo más seguro es que andemos por eso, Rubén. Así es. Muy bien. Pues eso fue todo por hoy en Black Metal Muffin, hablando acerca de los eventos de febrero aquí en la ciudad de Monterrey y la inducción de Twisted Sister al Salón de la Fama del Rock and Roll. Yo soy Reno. Y yo soy Rubén. Hasta la próxima. Goodbye. Así es, amigue. Muy bien. Okay. Ya te quedaste ahí trabado. Sí. Ay, pues casi lloro con lo de tu. ¿Por qué, amigue? Porque me dio mucho gusto. Ah, subí. Cada vez estás peor, güey. No, sí, 2023 wey. Y no manches. Hombre, caray. Fíjate nomás. Fíjate nomás. Encina es. No, pues está chido, güey. Sí, ya, sí. Me voy. ¿También? Por favor. Sí, ok. Sí. Gracias por venir. Ah, no, yo, ¿verdad? Tú. Ok. Las visitas tienen sueño, güey. ¿De quién fue la visita, güey? Las visitas tienen sueño, tienes razón.